Cuando ves, te vas a acordar cuando nos vimos al sauna de Arequipa. Más cagado porque es que lo que pasa es que contexto todo estaba que nos decían: es un bot, huevón. La madre. Fue la bot, no. Greedy33, ¿quién se llama así? Nadie. Nosotros ya había subido mi story, ves, de las aguas termales, ves, ¿no? De Arequipa. A mí me llevó Glolo, yo no tenía ni idea. Y claro, el agua era como verde, ¿no? Como pantano, esa huevada. Yo digo, bueno, es que yo nunca venía a las aguas termales. Así serán, bueno, porque no son agua como tal. O sea, agua de río, agua de no sé dónde vendrá. Tendrá, pues, ¿no? Sus minerales, sus propiedades, ¿no? Entonces, cuando lo subí a Instagram, una story donde estaban que tiraban a Shadón al agua. Todo comentando, no, bueno, cuidado con la infección, cuidado, no sé qué. Chévere tu pantano, no sé qué. Y yo digo, ah, esto no saben, pues, que en realidad el agua es así. Y después, yo todavía diciendo, bueno, huevón en los sub, ¿no? Yo sé más. ¿Viste? Es un bot. Pasa con los bots ahora, huevón. Yo, hoy maté dos sin querer. Yo sé más. Ah, no, está todo ahí. Y después de esto nos fuimos a ¿cómo es? Espérame. ¡Ah! Nos fuimos a otro. Otra agua termal, o sea, porque había como 4 o 5. Nos agarramos el del fondo para nosotros solo nomás. Nos fuimos a otro y estaba cristalina, weón. No veo, estaba limpiecito el otro, no olía feo. Y yo digo, qué raro, digo. ¿Por qué esa agua está así? Y el otro estaba verde, man. Y bueno, el daño ya estaba hecho, ¿no? El story ya estaba subido. Y todos se habían dado cuenta que yo me bañé en agua, pero de desagüe, eso no era aguas termales. Agua de desagüe. ¡Ay!